Jesus, calm down, buddy. Jesus Christ! Good Lord! Oh, damn. Okay, good. You're not coming all in to just swarm attack me. So I thought, okay, maybe they thought we'll get him comfortable. Now he's, when he's least suspecting it, we're gonna all dive bomb him and we'll take the oats. That was incredible. Sandra, this is what me ha invitado mucho a bailar el güey. No, yo no, bailar solamente la relación, no tengo. Yo lo respeto mucho, pero la relación que es solamente jefe para jefe empleado. Sí, no, ahora, no. Antes era terapeuta y paciente. Yo no soy una persona que entiendo las cosas porque cuando se da, se presta para mal a veces. ¿Sabes lo que pasa? Yo me doy cuenta que hay veces que cuando te ven a ti a hablarle de cierta forma, el otro que viene recién llegando quiere hablarle de la misma forma. Entonces se vuelve la mala opinión. El que viene de llegar, nadie le ha dado la confianza necesaria para que le hable así. Bueno, contigo quizás pueda haber una cierta confianza mayor, pero de ahí a que llegue el otro y que diga, hey, ¿qué pasa? Él queda mal parado, si pierde el respeto después lo demás queda mal parado. Por eso que todo el tiempo trato de mantener la línea. La línea, sí. Pues a mí yo lo hablo así, pues porque hay confianza y porque él como que pues, igual entra en el mismo tono, ¿no? En el mismo juego. Pero si no lo permite, porque yo he visto que... Pero yo jamás le he dicho una mala palabra, ¿no? Pues sí, porque yo he visto que... Nos hemos llevado bien, pues, mira. La cortada otro mexicano. ¿Sí? Y conmigo ve, se lleva desde el primer día como que hicimos. Como las relaciones cuando te gusta una mujer, que desde que la ves, haces clic. Pero no creáis porque se han atacado a otras personas. Y ha tenido conflicto con otras personas. Incluso yo sé que tú te llevas mal con Angélica, con la chilena. Ah, sí. Entendí, pero eso no quiere decir. Él te ha mantenido porque él quiere de que tú aprendas también a
a controlar tu a veces tu cólera, de tu, a veces yo sé que tú te sientes enojado con ella, esa es la idea, ¿no? Estar ahí es saber apaciguar tu cólera, ¿no? Tu estés enojado y todo, esa es la idea, no salir arrancando. O caer en la tentación de los golpes, o de... Sí, ¿no? Sí, sí, cuesta. Y aparte que las viejas son provocadoras, son molestosas, entonces eso te lleva a estar todo el tiempo en calma. Es como decir, ay, así como es, esta no la pesca. O simplemente, sí, estás bien. Es como uno rechaza el odio con una frase corta, como, no, si yo también la quiero mucho. No es necesario que me lo pida de mí. En vez de decir, ¿qué pasa, vieja coche de madre, vieja jugada tal por cual? Y dejarla ganar. Este jueves. Tan gana, sí. Este jueves, güey, me gritó bien feo, güey. Llegó y como todavía le digo, no me puedo dar esto. Y es que Sandro me dijo, es que Sandro no es el encargado de la comida, soy yo la que manda. Pero así me lo gritó feo, hasta los chavos nuevos que fueron, porque fueron puro nuevo, se quedaron así de. ¿No? Con esta señora, y hasta la otra señora mexicana me hizo una cara de así de tranquilo. Es que ahí yo lo tuve que trabajar. Yo cuando llegué, yo dije, yo aquí me recibo porque es una oportunidad que me están dando para poder tener un ingreso. Yo sé que quizás no te llegue la plata de forma monetaria, no, pero oye, te trabaja todo el día, trabaja fuerte porque puedes llevarte lo que te corresponde y que me dan de $100 por ciento que no siempre que no te lo tiene. ¿Entiendes? No, lo que sea. O sea, hay que saber llevarse bien. Sí, lo que sea es bueno, es de 20 o 30. Todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Porque no todo el mundo llega ahí a su casa. Thank you. I give you all this food and you smack me in the face. Tienes que transformar la paciencia en tu mejor amigo, la tolerancia, la perseverancia. Sí, claro. Aquí han llegado haitianos, han llegado gente que de República Dominicana, son esos sitios que tienen carácter de mierda, son mucho más difícil que yo, son los latinos de su esfuerzo. Sí, no duran nada. La verdad es que. Un mes que Sandro ya no está. No, no lo puedo hacer. Tomar a otro lugar para que tú estés sola. ¿Por qué no funciona? Y es que son muy huevones. Sea machismo. Son muy huevones. Son muy huevones. No les gusta. No, y tú has visto que yo llego y en chinga, bajo y descargo. Y eso que estoy malo de una mano. No sé, igual se. No, cuando estaba yo enterito y trabajaba yo en la coca, fue puta madre. Sí. Trabajaba yo como bestia. Sí. No, es aquí se ve de todo. Aquí, pues, aquí hay cosas que llega gente que llega muy mal. Sí, la mayoría son muy huevos. La mayoría. Porque hasta mismos mexicanos igual son muy lindos. Yo he conocido muchísimo. Que llegan demasiado, con el ego demasiado alto. También han llegado chicos que no han durado nada. Creo que una vez llegó uno, estuvo una semana y no aguantó nada. Después, porque él, como tenía tanta plata, que bueno, se había portado mal en la justicia, lo castigó, para que venía para acá para llorar. Bueno, al parecer, todo el mundo le cayó mal. Y dijo, me voy. Sí. Dejó la pega botada al mediodía. Esto sí que está bien. Sandro tiene cierto poder de reconocimiento aquí en nuestro. ¿Ah, sí? Es el único centro de prevención tóxica también, al menos en España y en España. ¿Vamos a ver eso, no? Sí, es lo que me dijo. Me dijo que le hizo una carta a 2-3 chavos y si les han dado la residencia humanitaria. Tienen que saber una bandera de la base. Oye, de veras, el SAG está allá por tu casa, ¿no?
para sacar la, la licencia. ¿Sí va para allá por el fondo de Burata? Sí, mañana voy a dar una vuelta para allá a ver si. ¿Quieres sacar tu licencia? Sí, quiero sacar mi licencia. ¿Ya aprendí o ya debo de la licencia? No, la pero sacarte la aprendiste, hacer el examen teórico y después pasar por una maquinita donde comprar tu edición y tu ¿cómo se dice? Pues tengo que sacar la primera, tengo que sentido visual. Tengo que sacar la aprendiz. La aprendí. Para eso tienes que hacer un curso. Tienes que pagar por ese curso. ¿Qué se comienza? La quinta vez. Es porque yo manejo mucho tiempo en México, camión grande. Pero ahora, si la otra hubiese sido que te hubiese traído la licencia de allá de México, la tengo. Sí, ya está vencida. Sí, yo no sabía, viejo. Porque acá te hubiese sacado la licencia internacional y te hubiese agarrado todo el pago de la licencia de curso de Argentina, te hubiese agarrado como 2 años de América. Entonces, lo que se llama la licencia de. Y después, cuando tenga la aprendiz, te dan un chance para que me den la persona al lado. Por cierto, no puedes pasar por el examen práctico. El aprendí, tan teórico, todo lo que he escrito, y te estudias tu. Vas a pasar por la maqueta y te dicen. ¿Y tú tienes licencia de hacer el TV? ¿La aprendí? Sí, la aprendí. ¿Estás un chingüe? Sí, pero eso fue cuando llegué, esto lo empecé a echar. Si yo quisiera obtenerlas de nuevo, tengo que comenzar de cero, porque ya se me otorgó, ese perdón me sacó hace como 3 años. Y debo ganar eso. Pero eso se retiene. Sí. O sea, no se cierre, no puedes hacer nada. Hay que volver a empezar. De cero. Bueno, empecé ahí no de cero, sino que con la experiencia que ya tiene. Y no es difícil obtener lo primero. O sea, lo que es difícil es obtener esta tipo. Cuando vos agarrás y vuelo, te podés compartir tu auto con la de aprendiz. Sí, lo podés comprar. Te lo bajas con los vehículos y todo. Pero, me lo puedes manejar piso, lo tenés que poner con otro vehículo al lado que tenga el licencia profesional. Y si te pillan, ticket. No, te van. Restando puntos, ¿no? Porque ya, finalmente, se hace dorado. Sí, yo traje, me traje la licencia de México. Sí, yo traje la licencia de México de carro y de moto. That's trash, guys. La de moto, sí. Con esa cosa de ahí es bueno estar porque no tiene problema. A lo mejor en todo plaza no tenés que estar ahí. En caso de que tú te pegues una caída, por lo menos que te pueda. Créeme que yo me he pegado ya varios. Si no hubiese estado ahí, de que mi precio de me se acaba de amenazar, ¿no? O sea, Dios que me pone. A mí me gusta el más el piso, que es un piso. Tiene mucho piojo así. Se comen. Sí. Asadito, sí. Estaba en bueno. Se llama la salsa de embutido. Sí, bueno. Es una clase de que hacerla como tal. Te llevará para matarte todos los bichos. Ni que hablar de estos otros, porque son como una cacata, son gusanos vividos.
Gusanos voladores. Parásitos voladores. Los cuervos huelen horrible. Allá en Veracruz matamos uno porque llegaba todas las tardes al hotel donde estábamos y sacaba la basura, así las madres. Y lo tuvimos que matar, ¿no? Cuando lo agarramos para aventarlo a la basura, estaba puro perro muerto. Horrible, horrible. No, horrible, tú no. Y todas sus caras y toda la parte de acá del pecho y así. Llena de sangre ya de días, de ya hecha ya pues de costras y ya feo. Something.